Buena gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal. Y como siempre, muchísimas gracias por pasaros. Espero que os guste el vídeo y nos vemos con más contenido. ¡Chao! En programas anteriores, la nave del misterio llegó hasta la cocina. Este señor nos esperaba furioso. Y nosotros, fieros, decididos, decidimos adentrarnos en las profundidades. En esas profundidades de las afueras del manicomio. ¿Qué nos esperará? ¿Te quedarás para verlo? Pues vamos a empezar. Y lo que avancemos, como siempre, sin ninguna prisa. Tenemos la salida, tenemos esto. No, no cambies. Coño. Vale, tengo que ir así porque no veo una puta mierda, ¿sabéis? Compañero, que yo solo estoy de paso. Si no te preocupes, yo voy a estar aquí por aquí de paso. Nada más. Sin problema. Pero ¿dónde estamos? Vale, gente, que tenía el micro desconectado. Vale, hemos visto uno allí al fondo. Sí. Vale, vamos despacito. También estaban como abriendo o rompiendo una puerta. Por allí no podemos ir. Vale, pues tenemos que continuar por aquí. La verdad es que, coño, este juego te pone tenso de cojones, ¿eh? O sea, tenerlo clarísimo que yo estoy todo el rato tenso y tengo apretado tanto las manos como el culo, ¿eh? Vale, vamos a pasar por aquí. Muy despacito. Si me se ve una mierda, ¿eh? Como la apagues. Amigo, te he visto. Relájate, que te he visto. Hay que relajarse un poquito, hombre. Vale, vamos a encontrar, a buscar el fusible ese. A ver esta puerta, que está llena de sangre. Tampoco me inspira mucha confianza, pero es que tendremos que entrar. Hostia. Madre mía, pero si está. O sea, la han invertido, una cruz boca abajo invertida y dorándose como un pollo, nada, de ojos, ¿eh? Espectacular. A ver, está ahí el fusil. El fusible, perdón. Vale, bueno, pues nada, oye. De lujo, ¿eh? Está un poquito muerto, lógicamente. Porque es que. Es que nada, está ahí dorándose. Mira, como un cerrito. ¡Ah, coño, tu madre! Joder con los putos Ramones apareciendo sin sonido, hombre. A ver, yo solo quiero el fusible. Ya lo he cogido. Tú, si quieres, quédate ahí haciendo el corro de la patata todo el rato. Que nos vamos a llevar bien, tío. Sabes, tú quédate ahí, yo me voy por aquí tranquilamente, sin ningún problema. ¡Ya da coño otra vez! ¡La madre que te parió! ¡Ramón, hostia! Oye, tío, de verdad, es que aparecen de una manera silenciosa, chicos. Si es que no les escucho todo el puto rato igual. Una de estas pilitas, cógela, inútil, que te va a dar. Coño, ya me ha dado una hostia. Vete ya, por ahí. ¡Corre! Cierra aquí. Ay, vamos a poner esto aquí, así por lo menos pues no pasa y nos quedamos aquí un ratito tranquilos y a salvo. Claro, se llama Ramón. Todos son Ramones, ¿no ves que todos son iguales? No. No, 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 no. Hostia, la he liado. Me he caído aquí. Vamos, el suelo, ¿no? Ha desvanecido Ramón, tío. Le veremos luego, ya verás. Una
papelilla de lujo. No tenemos que hacer nada de necesidades, o sea que perfecto. Oye, soy retrasado. Me caigo por el mismo hueco. Hostia. Hostia. Que te meten insta-kill con el machete. Cerrarles. Ay, que se enteren, ¿eh? Si no cierro así. Ocultarse. O dejo la musiquita. No soy una puta mierda. Esos dos matados son Francisco Ramón y luego están los Julianes. Los Julianes son los clones, ¿no? Los que se parecen todos. ¡Coño con Julián! ¡Hijo de puta! ¡La madre que te parió! ¡Qué susto me ha dado el subnormal! ¡Me cago en la madre que le parió! ¿Veis? Estos son los clones Julianes. Paso de vosotros, tío. Que os den morcillas. El coño está la puta cámara. O el culo más tenso, chaval. Joder. Pues no veo. Está ahí. Ah, ok. Lo cogerá. Si no, sus muertos corran. Se me ha jodido toda la cámara, tú. Verás el cristal, ¿sabes? Lo que va a costar. Hola, buenas tardes. Me alegro que te gusten. Que os follen, corran. Hola, toda la cámara a tomar por el culo, tú. Sube, hostia. Joder, que vamos a ir con la cámara a reventar ya todo el día, ¿o qué? Bueno, un bañito siempre está bien. A ver si nos lavamos, que llevamos sin ducharnos varios capítulos ya, ¿eh? Joder. Cierro aquí. Que no me fío de tu cara, hombre. Julián sin cara. Ya ves, son Julianes, pero sin cara y con cara, depende. La nave del misterio concluye. Llega este episodio a su fin. Hemos avanzado varias zonas, zonas en las que me ha saltado el corazón por los Julianes, Julianes clones. ¿Me verás pillar en los siguientes? Te veré. Nos vemos. Bueno, ¿os ha molado el vídeo? ¿No os ha molado? ¿Qué podría mejorar? Ya sabéis, todo en comentarios. Recuerda suscribirte, compartir, seguirme en mis redes sociales, Twitch, Twitter y Discord, que lo acabo de poner. Y como siempre, nos vemos con más contenido. ¡Chao!